Buenos días, mi nombre es Giovanni Bernárdez. Hoy el día de hoy estamos siendo judicializados por este sistema de gobierno por el tan solo hecho de defender nuestras tierras, tierras ancestrales que ocupamos desde 1797 y que hace poco llegaron unos empresarios canadienses al territorio y han acaparado la mayor parte de las tierras de una forma dolosa. Hay un acompañamiento de las municipalidades y las autoridades del IP que han otorgado permisos dentro de un territorio de que no se debe darle documentos a nadie. Pero más sin embargo, hoy en día somos cuatro los que vamos a estar siendo judicializados en el juzgado de Trujillo y esperamos de que impere la legalidad y el reconocimiento a los terrenos ancestrales del territorio ancestral garífuna. Entonces esperamos que el día de hoy podamos tener un resultado positivo de justicia para nosotros que estamos defendiendo nuestro territorio y que sea a favor de la comunidad, ya que hay una persecución sistemática del gobierno de Honduras junto a las empresas canadienses para poder despojarnos de nuestros territorios.